Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddy Matos y un servidor Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis y noticias económicas. ¿Qué tal? Todo perfecto, hermano, contento, porque hay una frase que tú me enseñaste que dice que inteligente es el que actúa inteligentemente. Sí. El que se queda ahí viendo este espacio es un hombre o una mujer inteligente. Noticias, comentarios, análisis profundo de todo el mundo de la economía, la finanza, el mercadeo, todo lo que tiene que ver con crecimiento económico. Es decir, que eso tiene que ser un toque de queda si usted es inteligente. Todo bien, mañana 100 días de Luis Abinader gobernando la República Dominicana, ¿qué te parece? Lo ha hecho bien. Pero no sé yo qué tengo que pensar. Tenemos unos reportajes, sí, unos análisis sobre lo que ha pasado en estos primeros 100 días y lo que piensa la gente importante de nuestro país. Quiero felicitar al presidente por una medida que tomó con el teniente Sánchez, Salvador Sánchez, de la frontera, que detuvieron a un familiar del senador y el senador fue y lo agredió al teniente. Algo, una inconducta de ese senador. Y entonces el presidente ascendió al segundo teniente, a primer teniente, como un gesto de decir que la ley está por encima de todos los ciudadanos. Un mensaje claro. Claro. Un mensaje. Y fíjate una cosa, este es un tema que aunque parezca político y hasta policial, es un tema de carácter institucional. Así es. Recuerda, como hemos dicho aquí varias veces, que la debilidad institucional en un país es sinónimo de atraso y de pobreza y de democracia débil. Y que en el libro ¿Por qué fracasan los países?, los autores dicen que los países que tienen instituciones políticas débiles fracasan económicamente. Así es. En consecuencia, esa inconducta es un reflejo del atraso institucional de nuestro país y explica el por qué nosotros tenemos atrasos económicos y tenemos tanta desigualdad e inequidad económica. Como eso que está ahí ahora mismo en pantalla, esas banderas, tanto del ayuntamiento como la bandera que representa la dominicanidad. No hay un símbolo más grande en ninguna sociedad que la bandera, que representa la esencia del alma de un ciudadano. Y fíjate esa bandera que ondea ahí, ripiada, lo que quiere decir que las autoridades de ese municipio no saben el valor que tiene que una bandera. Fíjate que en todos los países desarrollados, eso tiene hasta una ley que vigila permanentemente el deterioro de la bandera para cambiarla antes de que lleguen a ese estado. Así que nosotros esperamos que eso se corrija de inmediato y que no se vuelva a repetir en ninguna entidad pública o privada de la República Dominicana. Dame el mambo. La deuda pública consolidada sigue en aumento, esta vez por los compromisos de emergencia que el país debió asumir por el COVID-19 y ya suma 51.945.3 millones de dólares al cierre del tercer trimestre del año que discurre. Los datos publicados por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda indican que la deuda pública consolidada, que incluye tanto la del gobierno central y descentralizado como la del Banco Central, se incrementó, oye Edmundo, en 8.227 millones de dólares durante el último año. Se trata de un monto similar, oigan eso, al total de las reservas internacionales que tiene el país. La deuda pública consolidada equivalía en el tercer trimestre al 66% del PIB o Producto Interno Bruto. Achicado por la pandemia, la deuda posiblemente llegará al 70% del PIB el próximo año, estima el vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco. Cree que ese nivel ocurriría debido a que el presupuesto general del Estado presentado para el año 2021 está sustentado en ingresos que posiblemente no se logren a tiempo.
Ciriaco estima que para el próximo año cerca del 35% de los ingresos se deberá destinar al pago del servicio de la deuda. Solo la cancelación de los intereses se llevará un 3.6% del Producto Interno Bruto. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, también observa un crecimiento del peso de los intereses sobre las cuentas fiscales. Venimos transitando un camino de insostenibilidad y esto se ha agravado. Se deben tomar medidas de responsabilidad fiscal, dijo Miguel Collado, economista senior del CRES. La gestión que ha realizado la Dirección General de Aduanas, de agosto a la fecha, ha logrado que el promedio diario de las recaudaciones incremente a un monto de 660 millones de pesos al día. El director de aduanas, Eduardo San Lobatón, dijo que la meta presidencial de convertir al país en un hub logístico, es decir, un centro de operaciones de la región, está cada vez más cerca de cumplirse. El funcionario dijo que durante estos primeros tres meses de trabajo, desde la DGA, se han dado pasos firmes para modernizar las aduanas del país con la implementación de nuevas tecnologías y procesos que buscan cumplir con el objetivo de facilitador del comercio. Eduardo San Lobatón manifestó que los primeros pasos del gobierno han generado un incremento en la inversión nacional y extranjera, dando un clima de confianza en el país. Mira, Eddie, fíjate que aduanas da una excelente noticia de que se han incrementado de manera sustancial los ingresos a través de aduanas por unos 660 millones de pesos diarios. Pero si tú comparas el incremento de aduanas e incluso el incremento importante que ha presentado impuestos internos en los ingresos en los últimos tres meses, si tú lo comparas con la necesidad que tiene el gobierno, fíjate que ha tomado más de 8 mil millones de dólares prestado, más o menos lo que tenemos en este momento en las reservas internacionales, te habla de que los ingresos que recibe la República Dominicana son exiguos y que necesariamente habrá que tomar medidas, habrá que hacer reformas una vez la economía vuelva a la normalidad para que no se siga incrementando. Fíjate que hablamos de un 66% del PIB está representando la deuda externa consolidada y eso es bastante alto. Sí, el año que viene nos vemos en la necesidad de tomar empréstitos por una cantidad similar, vamos a sobrepasar el 70% del PIB, la deuda externa o la deuda pública consolidada, y eso se puede hacer insostenible, como expresaron tanto el señor Collado del CRED como Ciriaco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay que hacer una reforma lo más pronto posible para poder enfrentar esta situación. Como se ha dicho, Edmundo, la posibilidad de hacer esa reforma fiscal integral sería en el año 2022, pero que en el año 2021, que inicia pronto, que se tomen todas las medidas, que se hagan todos los acuerdos, la verdad es que tiene que ser un pacto fiscal integral de toda la sociedad, del empresariado, el gobierno, todas las instituciones del país. Pero yo digo, Edmundo, que si el presidente Luis Abinader logra al final de este mandato, en el año 2024, que ya el crecimiento económico no se sustente en empréstitos internacionales, pienso que puede ser un buen averaje para su gobierno y para ser evaluado de positivo si se logra eso. Hemos crecido mucho, una de las economías que más ha crecido en América Latina, pero en base a endeudamiento, y fíjate lo que dijo Ciriaco y tú has repetido, que si se sigue endeudando el país ya el próximo año, tendremos 70% de deuda del PIB, que es algo insostenible. Fue lo que le pasó a Grecia. No me acuerdo en qué año específico fue, pero Grecia se fue a la debacle. Bueno, precisamente era un 70 que tenía, ¿verdad? Cuando explotó la burbuja. La burbuja en Estados Unidos en el 2007, entonces todos los países que estaban altamente endeudados no tuvieron la capacidad de enfrentar la situación porque ya no tenían por dónde coger porque la deuda era demasiado alta. Grecia y varios países europeos
tuvieron problemas porque la deuda precisamente era demasiado alta. Este próximo 26 de noviembre, es decir, mañana, se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Luis Abinader. Para el sector político esto constituye una especie de tregua política, mientras que para el empresariado y representantes del sector laboral es un tiempo que mide las intenciones y acciones que seguirán hasta el fin del mandato de Luis Abinader. Nuestro compañero Edwin de la Cruz nos cuenta más. Este próximo 26 de noviembre se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Luis Abinader. Para el sector político esto constituye una especie de tregua política, mientras que para empresarios y representantes del sector laboral es un tiempo que mide las intenciones y acciones que seguirán hasta el final del mandato. Para Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, en estos 100 días el presidente Abinader se ha esforzado en generar confianza y optimismo en la población. 100 días son poco tiempo para presentar resultados concretos, pero sí son un tiempo suficiente para mostrar señales, para dar optimismo, para generar confianza. Y yo creo que eso es lo que ha hecho el presidente Abinader, generar confianza, brindar optimismo y hacerle ver a todos los ciudadanos y sobre todo a los sectores de la sociedad que quiere trabajar unido con los sectores para que podamos impulsar este país, sacarlo de esta crisis. Mientras que para el presidente de la misma Asociación de Empresarios, Celso Juan Marrancini, cree que a los 100 días se ha logrado mantener la confianza en la política monetaria. Valoramos muy positivamente estos 100 días, tomando en cuenta que es un gobierno que desde su inicio tomó el país con una situación muy adversa de una pandemia y sus efectos en la salud, sociales y económicos. Y bueno, ha logrado mantener la confianza, toda la política monetaria, toda la labor que se ha hecho del Banco Central han sido muy beneficiosas. Tenemos una economía estable, tenemos confianza, tenemos esperanza de que el año que viene sea mejor. De su lado, el sindicalista Gabriel del Río dijo que el gobierno ha demostrado que busca propiciar mejores condiciones de vida para la población. Bueno, el gobierno en estos 100 días ha dado una demostración de interés realmente de empujar al país y de hacer posible que el pueblo dominicano pueda cambiar sus condiciones de vida y los trabajadores a mejorar. Nosotros nos sentimos muy contentos con esta actividad de los 100 días. Queremos felicitar al presidente con mucha sinceridad por su abnegación, por su empuje, y esperamos que podamos continuar siempre con la preocupación del empleo, los despidos, que siempre decimos que se dan en los gobiernos, con los cambios, pero que es una gran preocupación. Como consecuencia de las limitaciones que ha generado la pandemia en la vida nacional, algunas personalidades han manifestado la necesidad de extender el tiempo de tregua política conocida como los 100 días. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin, por tu reporte. Y al arribar a sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Luis Abinader garantizó que esta gestión no será tímida con los planes y proyectos para dinamizar la economía ralentizada producto de la pandemia del coronavirus. Veamos una historia de nuestra compañera Rosalba Escalante. El presidente Luis Abinader afirmó que su gobierno no vacilará en tomar medidas que promuevan oportunidades de crecimiento para los sectores productivos de la vida nacional. Pero esto no es un deseo, es una convicción con acciones contundentes como la creación de la Mesa Presidencial de la Industrialización y la declaratoria de la industrialización como prioridad nacional que anunciamos hace ya una semana. Al encabezar el acto de entrega de galardones en apoyo al sector empresarial que cada año realiza la Asociación de Industrias de República Dominicana, el mandatario reafirmó su compromiso de eliminar la burocracia innecesaria que ralentiza el desarrollo de las industrias. Escuchando e integrando a un sector que ha demostrado su capacidad resiliente. Y estoy hablando de ustedes, estoy hablando del sector industrial. Un sector que apuesta por su país, por sus oportunidades, por su economía, proveedor también de oportunidades para otros. Un sector que al mismo tiempo que ha demostrado su empuje, ha tenido que superar un sinnúmero de trabas para crecer.
De su lado, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, presente en la actividad, expresó que la industria tiene un lugar preferente como sector clave en el impulso del desarrollo económico, sostenible e inclusivo del país, lo que dijo se ha reafirmado en las acciones que el gobierno ha venido desarrollando en estos primeros 100 días. La prueba fehaciente la encontramos en una de las más recientes acciones del presidente Abinader, quien estableció la mesa de la industrialización y colocó a la industria como una prioridad nacional, marcando un hito en la República Dominicana. Una mesa, no de unos pocos, sino de todos aquellos que llevan a la industria en su ADN y que luchan y se sacrifican diariamente para revertir el proceso de deterioro industrial acelerado de los últimos años. La Asociación de Industrias de República Dominicana galardonó a la Asociación Dominicana de Exportadores por su labor institucional en apoyo al sector industrial, mientras que reconoció al Grupo SID en el Premio a la Industria Dominicana. Asimismo, la AIRD reconoció al empresario Celso Marrancini con su galardón al mérito industrial. Rosalba Escalante, EN Televisión. Gracias, Rosalba. Mira, Eddie, muy importante esto. ¿En qué sentido? Fíjate que nosotros tenemos un problema de deuda. ¿Pero por qué tenemos un problema de deuda? Bueno, porque hay un déficit fiscal, pero también porque la producción nacional no es lo suficiente como para que la economía dominicana tenga un ahorro. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque tenemos un sector servicio pujante, tenemos remesas que llegan, tenemos una inversión extranjera directa interesante, pero la cuarta pata de la mesa, que es el sector industrial, ha sido débil en los últimos años porque no se le ha dado la atención adecuada. Y por eso siempre tenemos una balanza comercial deficitaria. Y cada año el déficit es más grande. Y por eso el país se ve en la necesidad de buscar empréstitos para llenar ese vacío que provoca una balanza comercial deficitaria, porque tenemos un sector industrial, un sector exportador que no exporta lo necesario para que tengamos un ahorro. ¿Por qué? Porque se le ha dado de lado. Por eso es muy interesante el trabajo que está haciendo el ministro de Industria y Comercio y el empeño que también está mostrando el presidente de la República en ver cómo se relanza al sector industrial. Porque si nosotros relanzamos al sector industrial, definitivamente sí vamos a tener una economía que va a achicar el déficit de la balanza comercial, o quizás vamos a tener una balanza comercial cero y quizás azul. Y entonces ahí sí, ciertamente vamos a tener unas reservas internacionales fuertes. Vamos a crear empleos de calidad, bien remunerados, y eso sí va a permitir que la República Dominicana, independientemente de que haga o no reformas fiscales, que la tiene que hacer, sí el gobierno va a tener unos ingresos y el país va a tener unos ingresos de dólares que le va a permitir tener eliminar la presión del tipo de cambio y tener una economía verdaderamente pujante que lleve bienestar, que se cree un verdadero estado de bienestar. ¿Por qué? Porque el sector industrial, que claro, tiene que ser sobre la base de que se implemente tecnología, de que tengamos un sector sofisticado, un sector industrial sofisticado que logre ese nivel de desarrollo que queremos. Pero hace más de 50 años que el profesor Juan Bosch planteó que no haya posibilidad de que ninguna sociedad del mundo que sea exportadora de materia prima pueda lograr el desarrollo. Y tú sabes, mundo, que en ese tiempo que Juan Bosch lo decía, los tigres asiáticos eran tan atrasados o más que la República Dominicana en términos de exportación, exportaban lo mismo que nosotros, café, azúcar, cacao, etcétera, cuestiones materia agrícolas, prima. Materia prima. Pero hoy esos tigres asiáticos, y quiero mencionar el caso específico de Corea del Sur,
que nosotros los dominicanos, tal vez no conocemos muchos productos de los otros tigres asiáticos, pero de Corea del Sur, el país está lleno de carro Hyundai, de carro Kia, Jeepeta, de todo. Tenemos el celular LG, televisor LG, comenzó el LG de 7 tractores, los barcos más grandes del mundo lo hace LG. Entonces, esa escalera eléctrica que está en la mayoría de los centros comerciales lo hace LG. Es decir, ¿cómo este país, que era tan atrasado como República Dominicana, ha alcanzado un desarrollo a tal nivel que en una carta que le envió Jimmy Carter al presidente Donald Trump le decía que daba vergüenza que un país como Corea del Sur, que hace 60 años era un país miserable, y hoy Corea del Sur tiene la mejor educación a tal punto que supera a Estados Unidos? Decía Edmundo que lograr la industrialización para nosotros poder cambiar esa balanza deficitaria que tenemos tiene que ser con una visión a ese nivel, tiene que ser pensando en grande, como lo dijo Bosch. Y yo digo que después de Juan Bosch no ha aparecido ningún estadista para mí que pueda ver el país en esa dimensión. Ok, tenemos, es verdad que tenemos buenos productos agrícolas, competitivos, pero así no se alcanza el desarrollo. No, no se llega a ninguna parte. A ninguna parte, señores, porque tiene que darle 10 furgones de alimento y con un solo tractor ya se cumplió todo eso. Vamos entonces con el análisis de la economista y mercadólogo Claudine Collado en este momento. Saludos, amables televidentes, saludos Edmundo Ledesma. Espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a continuar con un tema que habíamos iniciado en las entregas anteriores relacionadas al análisis de escenarios, a los indicadores económicos, cómo va fluyendo nuestra economía y cómo eso nos puede impactar en nuestro negocio o en nuestra vida personal. Hoy tenemos un tema derivado de algunas inquietudes, una pregunta que nos hacemos hoy día: si pierdo el ingreso o me reduce el salario, ¿cómo manejo mis deudas? ¿Cómo hago para manejar mis deudas? Es una inquietud que tenemos todos, porque de alguna manera todos hemos adquirido algún préstamo, ya sea para comprar carro, para gastos de salud, para adquirir una casa, para consumo personal o para poner un negocio. Y en época de incertidumbre debemos de tener muy claros los caminos, las oportunidades que tenemos para tomar decisiones a tiempo y gestionar nuestro endeudamiento. Si bien es cierto que si perdemos el ingreso reduce considerablemente, eso nos causa un inconveniente en el manejo del presupuesto. El presupuesto que tenemos es un presupuesto limitado por los ingresos, y los gastos generalmente pues son partidas fijas que debemos de enfrentar todos los meses. Ahora, ¿cuáles partidas no puedo dejar de pagar? Ejemplo, no podemos dejar de comer, no podemos dejar de pagar una renta, no podemos dejar de comprar medicinas. Hay gastos de la familia que no podemos dejarlos de hacer. Ante una reducción de ingresos, estos gastos tienen prioridad. Entonces, otra prioridad sería reducir las deudas. Antes de pensar en una consolidación de préstamos, pondera a ver cómo están los niveles de deudas, qué tipo de deudas son, cuál es la deuda más cara. Trata de hacer un plan para reducir aquellas deudas que son más caras. Si en todo caso no alcanza el ingreso, entonces sí pudieras pensar en hacer una consolidación de deudas. Sin embargo, este tipo de consolidación siempre va a estar en dependencia del ingreso que recibas. Ninguna institución va a aprobar una consolidación de deudas si la persona no tiene un aval de un ingreso que esté recibiendo. Luego, la mejor opción entonces sería tratar de buscar ese ingreso que se ha perdido. ¿Dónde lo podemos conseguir? Vamos entonces a explorar qué oportunidades tenemos en la economía, qué pasa, qué está cambiando. Busca una segunda oportunidad, busca un segundo ingreso, un segundo negocio. Si los ingresos se han reducido del salario que tenemos o del negocio principal, busca un segundo negocio, una segunda fuente de ingresos que te permita llegar al equilibrio de esos gastos que son fijos y de esas deudas
qué te has comprometido a pagar? En todo caso, ¿qué hago para reducir la deuda y qué hago para nivelar los ingresos con los gastos? Bueno, si no consigues esa segunda fuente de ingreso, entonces se explora cuáles actividades de la economía están creciendo, porque no todo es negativo, no todo está bajando. Hemos visto tipos de negocios, por ejemplo, ¿qué está funcionándole a las personas? Abre una tienda virtual por redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales están ahora mismo siendo canales de venta. Entonces explora poner una tienda virtual, ofrecer tus servicios, promoverte vía las redes sociales, una tienda que permita el servicio de delivery, que las personas no tengan que salir de sus casas debido al efecto negativo que está causando la pandemia. ¿Qué otro negocio? Explora en tu comunidad qué servicio necesita la gente. Quizás hay muchas personas mayores que no pueden ir al supermercado, no pueden ir a hacer diligencias. Entonces puedes ofrecer un servicio de hacer diligencias, gestiones, supermercado, para esas personas que no pueden salir a la calle. Servicios, ofrece servicios de aquellas cosas que sabes hacer. Bien, siempre hay una manera de ganarse el sustento. Nunca debemos dejar todo a que si consigo el empleo, no lo consigo, no. Debemos de generar nuestro ingreso, debemos seguir adelante, esto pasará en algún momento y siempre la manera de poder generar por lo menos el ingreso mínimo que necesitamos para poder cubrir esas partidas de gastos. Entonces, la manera óptima de reducir deuda es tratar de nivelar los ingresos y que haya un excedente para abono a deudas. Esa es la clave. Trata de generar excedentes en el ingreso para poder abonar a la deuda. No permitas que los intereses te suban de manera desmedida el valor de la deuda. Trata de analizar y ver la composición, qué deuda es más cara, que debo de saldar rápido. Y siempre equilíbralo con los ingresos. Los ingresos es la clave para poder gestionar nuestras deudas. Sin ingresos no hay pago de deuda posible. Sin ingresos tampoco hay posibilidad de conseguir una buena consolidación de una deuda. De manera que protege los ingresos, cuídalos, busca alternativas, aprovecha oportunidades. Bueno, pues nos veremos entonces en una próxima entrega. Gracias, Claudine Collado, cariñosamente Chari, mi prima, una estrella. Es verdad. Vamos ahora con Indiana Ortega y el Diccionario Económico. La Bolsa de Valores es un mercado donde se pone en contacto demandantes y ofertantes de capital, lo que realiza transacciones a través de intermediarios autorizados. La Bolsa de Valores permite la negociación e intercambio entre empresas que requieren financiamiento y los ahorrantes. Estos últimos buscan invertir sus excedentes de dinero para obtener una rentabilidad. En las bolsas normalmente se negocia tanto renta variable, que son las acciones, como renta fija, que son las deudas. Cabe precisar que las bolsas de valores pueden ser lugares fijos o virtuales, que son administrados por organizaciones privadas. Esto previa autorización de la entidad gubernamental o regulatoria correspondiente. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.